Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andy, ¿cómo están? ¿Todo bien, amigos y suscriptores? Ahí está Henry. Bueno, estamos en la casa de Gaby Madrego, que nos va a mostrar algunas de sus guitarras. ¿Cómo anda Gaby? ¿Todo Muy bien? bien, che, acá andamos. Contento de estar con ustedes y bueno, vamos a mostrar un poco de mis humildes guitarras, ¿no? Ya que más allá de ser todas coreanas, ¿no? Bueno, estamos hablando de una gama media, pero bueno, en fin, muy buena guitarra. Nada, bueno, acá tenemos una Samy del año 96. Como verán, tiene mango de maple hecho en una pieza. El cuerpo es de Fresno, está hecho en tres piezas, ¿sí? Y bueno, la particularidad de esta viola. Recuerdo cuando la compré, nada, le faltaba bastante cariño, se le cambió clavijas, ¿sí? Como pueden ver acá se le puso un set de clavijas Fender, Buenas. sí, le hicimos una cejuela de bronce para darle un poco más de sustain. Tener, ¿no? ¿Cierto? Ayuda bastante, la verdad que es una diferencia importante. Algo que me quedó pendiente todavía es cambiarle el puente, pero bueno, acá como ven también se le cambió el micrófono, se le puso el Hot Roll de Seymour Duncan, que la verdad que con ese micrófono la verdad tuve un cambio bastante importante. Le da buena ganancia, ¿no, Pero, Gaby? Aparte sí, de la el verdad micrófono que, os, que que el micrófono que usa Andy Scott. Andy Sí. Andy Scott, Sí, Andy Scott usa ese está. micrófono. Y bueno, tiene push-pull, en el cual se transforma en single coil o doble bobina. Se lo pusimos acá en el volumen. Está bueno eso, sí. La verdad que es una viola que no te deja tirado, mantiene su afinación muy bien. Y Sí, nada, ¿qué más decir? Samit, todos Samir. conocemos la historia de Samit. Sí. Muy buenas guitarras las Son muy Sam, buenas son muy buenas. guitarras coreanas. En su Sí. momento, para el que no estaba al alcance de poder comprar algo de Claro. mayor gama, con esto tenías para rato, por decir así. Bueno, aparte del año 96, estamos hablando de Claro, la buena sí. época de Samit. Así que, bueno, por un lado tenemos esta. Después tenemos acá, a mi costado, Es como la ves, vedette, ¿no? la Les Paul, una Epiphone, también es coreana, hecha también en Samy. Esta está hecha en una pieza. Esta es caoba en lo que sería El cuerpo. tanto mástil El cuerpo. como el cuerpo, y con una tapa de maple. Hermosa, sí, hermosa. ¿Sí? Y bueno, Flameada. palo de rosa en el diapasón. Y bueno, ¿qué decir? De esta viola no se le cambió nunca nada. Esta es del año Está toda, sí. 94, ¿sí? Ahí podemos ver, Made in Corea, Sí. del año 94. Hermosa, hermosa Esta viola viola. jamás se le A mí cambió me gustan los detalles clavijas, de todos los micrófono, punteados que tiene. Es espectacular el detalle. la El maple, cenefa que sí. tiene, los También la detalles. cenefa. Los detalles que tiene. La verdad es Sí. una preciosura de guitarra. Esta guitarra Es. fue mi primer guitarra. Me acompaña desde el año 94. ¿Qué decir? Es una Epiphone estándar, Esta sí. es una Epiphone estándar, exactamente. Esta me acompañó en mi principio de lo que fue mi carrera. Con una banda, esta tocó en Cemento, Sí. estuvo en un montón de lados Qué esta viola. bueno. La verdad que tiene historia. Ahora bueno, la tengo pobrecita, le tengo que hacer cambio de cuerdas, como verán, le falta una, pero bueno, en otra ocasión la vamos a ver cómo suena. Sí. Queda pendiente. Perdón que interrumpa, amigos, pero justo el Gaby comentó Cemento, qué lamentable, ¿no? La cultura del rock. Cemento ahora actualmente es un estacionamiento, lo cerraron a Cemento. He ido a ver un montón de bandas a Cemento. Es una pena que el templo del rock, del heavy, del punk rock, del hardcore, porque hacían Buenos Aires hardcore, Henry, o ahí sea, imagínate que ahí salió Los Redondos, salió Sumo. sí. Todas las bandas que Todo. conocimos
estuvieron ahí en cemento. Vamos es una a... tristeza que no esté más cemento. Muchachos, hay que aclararle a los amigos y suscriptores del exterior que cemento era un lugar donde tocaban bandas en vivo, emblemático, un ícono de lo que vendría a ser el under. Hoy es un monumento nacional. Y bueno, que por un... bueno, por cosas de la vida, el cemento cerró y se perdió un lugar emblemático del rock, ¿no? Porque tanto nacional como internacional, porque hubo bandas de afuera también, que bandas internacionales... Sí, yo iba a ver ahí muy más a cemento. Sí, por eso. De ese calibre, imagínense, bandas del under, bandas, no sea, profesionales de acá y bandas también de como del calibre de Muy Mountain que han tocado en cemento. Y después otra particularidad de del violón que tenés ahí, la Epiphone. Sí. Contale a nuestros amigos que, bueno, que... Otra reseña que tengo para hacerle en esa época, imagínense, en tanta movida de que se iba a tocar a varios lados, tema traslado, y claro... yo tenía una funda y bueno, imagínate, yo esto era como, no sé, es mi espada salada, yo lo llamo, ¿no? Y nada, para o sea, tanto en los traslados y todo eso teníamos problemas de capaz de golpes, cosas así. Y una vez, no me lo olvido más, fuimos a tocar a un lugar en el cual entró agua y se me mojó la funda. Entonces ahí fue cuando dije, no, tengo que hacer algo. Y claro... los estuches rígidos salían una moneda. Claro. Y bueno, este estuche lo hice yo, me dio una mano mi viejo. Y bueno, como verán, es algo muy casero, pero con esto fui a todos lados a tocar. Y nunca más tuve un problema y pude cuidar está bien protegida la guitarra. Tengamos en cuenta el valor de un estuche rígido. Sí, hoy en día. De 200, 300 dólares. Sí, 300 Marca dólares. Gibson debe estar entre esa plata. 300 dólares. Y después, ¿qué tenemos por acá? Otra joyita. También bueno, de Epiphone. Acá tenemos otra Epiphone, también más en Corea. Esta es, pobrecita, como es más nueva, del año... ¿no? Sí, la década del 90. ¿Sí? Del 97, 97. Y bueno, como verán, es una tele. ¿Sí? No está muy vista por la línea esta de Epiphone. Por la pala, ¿no? Claro, sí, bueno, muchos la conocerán capaz la pala esta en modelos Stratocaster que hacía Epiphone en los 90. Bueno, y esta, ¿no? Mucha gente se ha quedado sorprendido, me dice, che, modelos Telecaster también hacía Epiphone. Sí. Y bueno, como verán, en Corea, un clásico que tenía Epiphone cuando hacía guitarras en Corea. La tapita acá que tapa lo que sería la regulación del alma, todas dicen Gibson. Lo podemos ver también acá en la Les Paul. Sí. Sí, a ver. Sí, la Epiphone se ve claramente. Eso es algo fundamental en lo que son las guitarras Made in Korea Epiphone. Sí. Y bueno, no, esta guitarra hace muy poco tiempo que la tengo. De hecho, para que tengan una idea, todavía ni siquiera le cambié cuerdas. Yo toco en 010, esta 09, y nada, esta viola necesita un poco de amor, necesita un par de cambios de clavijas, la electrónica, ya la vamos a estar. Sí. Tal vez lo llame Andy y vean el proceso de transformación. De transformación, sí, más pero adelante. Pero damos fe que las tres guitarras son un caño, suenan, porque sí, hemos tocado, las tocamos a las tres. Y son un caño. También las van a poder ver en los clips del canal de Andy Slay. Fíjense, ahí van a estar. En los shorts. Van a tener a Henry, en los shorts. Los van a tener a Andy y a Henry. Henry. A los dos tocando con esta guitarra que grabaron. Sí. Muy pronto. Sí, en espectacular. Y muy pronto, una primicia, muchachos. Muy pronto, sí. Gaby McGregor, que aparte de ser músico luthier. Sí. Me va a estar haciendo una puesta a punto de la Gibson Les Paul Studio, que después la vamos a ver, el antes y el después. Pues. Así que bueno, eso para más adelante. Y bueno, queremos decir que bueno, que este ha sido nuestro primer video de un amigo y que quiere mostrar sus guitarras, que
de todas partes del mundo, de Argentina, de todos lados donde nos ven. Sí, pueden, México, mandarnos, claro, pueden mandarnos videos mostrando sus guitarras, sus bajos, su batería, lo que quieran mostrar. Y bueno, y Gaby ha aceptado con muchas ganas y mucho gusto hacer este video. Y nos ha mostrado estos tres joyas que la verdad, sí, que son tres violones. Así que no sé, ¿algo más que querés decir, Gaby? ¿Querés comentar algo? No sé, ¿cuándo arrancamos a los ensayos? Y esa es una muy buena pregunta. Hay mucha gana de ensayar, bueno, de tocar. A lo que no saben, tuve un accidente, me estoy recuperando y por eso es que estamos todos medio parados. Y bueno, en fin. Pero bueno, ya yo calculo que en un mes ya vamos a estar empezando a juntarnos. Bueno, listo. Vamos a contarles que, bueno, sí, Henry Smith, Gaby McGregor, Luke Kennedy y el que les y habla. Tenemos una banda de hard rock, sí, y por un pequeño accidente que tuvo McGregor no pudimos volver a ensayar, pero bueno, ahora que ya se está poniendo a punto, arrancamos en cualquier momento y va a haber video de eso también. Sí. Bueno, nos despedimos de este video mostrando la Epiphone Les Paul, que es como una Gibson, sí, sí, porque sí, como realmente dijiste, porque suena igual, Gibson, sí, suena igual y bien todo, dijiste, así que sí, está sí, hecha espectacular. Está hecho por Gibson. Una terminación, como dijiste vos, en EFA, todo, cuerpo, todo perfecto. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, nos vamos con esta belleza, espero que el video les haya gustado, y mándenos material, y nosotros lo pasamos por el canal. No se olviden, amigos y amigas, de suscribirse, bueno, y dar like, y saludo a todos los suscriptores. Ah, y un saludo especial a Marcel Marceau. No, y otro saludo para Germán también, que dentro de poco también vamos a ir a la casa de Germán a mostrar la colección de guitarras que tiene, que son realmente muy buenas también, y bueno, va también a tocar un poquito y a contarnos un poco de su colección. Así que bueno, amigos, gracias Gaby McGregor por esta entrevista. Y gracias que a ustedes. Y bueno, será hasta la próxima. Dale, saludos, ¿no?, para todos y bueno, suscríbanse. Den like, suscríbanse, amigos, denos una mano. Nos vemos. Nos vemos, amigos, gracias.